¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien y que la estén pasando lo mejor posible en esta crisis, bla, 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 lo que siempre les he dicho chicos, pero de verdad se los digo porque hay que tener la mente muy, pero muy centrada con todo lo que está pasando. Amigos, bomba, tenía unas dudas con respecto a eso, empecé a preguntar en los grupos de WhatsApp porque la gente me decía, oye, es un proyecto reciente, mira, que es que lo propusieron hace poquito, ¿por qué no comentás un poco de él y todo? Y cuando empiezo a investigar más y más, pues me doy cuenta que con la información que tenía, más la que me confirman, porque la verdad es que yo a veces me voy más como a la raíz de donde sale el proyecto, pues entonces me gusta como ser más certero en eso, pero les voy a dar una información que espero sea la más cercana a lo que es la realidad de este proyecto y voy a tocar otro tema porque chicos, ¿cómo les explico? Todo proyecto busca ser el mejor de su tipo, ¿cierto? Entonces, si sacan un proyecto en tal país, en tal ciudad, y lo promueven, la publicidad que muestran es que va a ser el mejor centro de eventos y espectáculos en Latinoamérica, pues entonces uno dice, no, pues, cierto, va a ser el mejor, no hay nadie que lo supere. Y resulta que sí, ¿ya? Entonces ahí es donde me toca aclarar. Ustedes saben que yo puedo decir que soy de tal parte y respaldar mucho y todo. Pero no me quita la mentalidad de que tengo que ser certero y decir también las cosas como son, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no puedo estar tampoco negando la verdad y tampoco me puedo ir en contra de las cosas que evidentemente están saliendo que van a ser una realidad. Nosotros habíamos dicho aquí en el canal, porque así también lo vendieron, con Paulina Vega, con Sofía Vergara, ¿cierto? De inicio en la presentación de Arena del Río en Barranquilla, que iba a ser que Barranquilla se convertiría en un epicentro de encuentro, una ciudad de encuentro, y que para eso se requería una infraestructura y unos escenarios, unos espacios, unas ideas mucho más internacionales para que esto también sucediese. Proponen Arena del Río, un gran escenario multifuncional, ¿cierto? Para mí, obviamente, el costo es muy alto. Nosotros ya habíamos hablado de más de 400 millones de dólares, unos aproximados 1.5 billones de pesos en dinero colombiano. Pero resulta que hay uno en México que sonó en los días siguientes. Y yo decía, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Pásenmelo. Y resulta ser que sí es verdad, es una noticia fresca. La modificaron, digamos así, porque esa noticia era algo vieja. Para, sinceramente, la propuesta para el nuevo estadio para el Cruz Azul o un escenario que abarque, ¿cierto? Para este equipo y para otros eventos, pues ya no era nueva, era vieja. Pero se propone de manera oficial, o sea, hace que ya es algo más, digamos, serio. Se les hace una maqueta, se les muestra ya un tipo de cómo va a quedar, ¿cierto? Pero chicos, mucha gente dice, incluso lo aclara desde la misma alcaldía de Teletanampla, que bueno, no va a ser el nuevo estadio para el Cruz Azul, sin embargo, pues sí va a estar en el lote. El proyecto se llama Punta Azul. Y va a tener una inversión de 1.000 millones de dólares. Pero miren esta diferencia aquí, chicos. Lo que pasa es que es un estadio y tiene otro escenario. O sea, no está dentro del estadio. ¿Ya? Porque va a estar dentro del escenario, pues como tal. Entonces, el arena, el estadio, todo, ¿cierto? Va a estar en un mismo escenario y en una misma, en unos mismos metros cuadrados, por decirlo así. Resulta que este va a tener 400, más de 470 mil metros cuadrados de intervención. Unas zonas públicas espectaculares. Y 1.000 millones de dólares. Pero entonces, ¿en dónde? Lo que pasa es que el estadio va a ser aparte, con una capacidad de 50 mil espectadores y una arena que tendría una capacidad menor. Pero entre todo, para capacidad tanto de un escenario del otro, podría estar rondando entre los 80 a 85 mil espectadores.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que informan es que va a estar en un año de proceso de licitación para que inversionistas que estén interesados también participen en él. Algo similar en lo que pasa con el estadio, con otros estadios en Latinoamérica, ¿cierto? Por ejemplo, lo que fue para el Mundial de Brasil o el nuevo estadio que se está haciendo en Argentina, que ya prácticamente se está inaugurando, se inauguró, y iba también a sacar un video de eso. Pues sería algo similar a lo que pasa en Medellín con el Atanasio, que en estos momentos tiene un año de licitación para actualizar algunos datos, algunos detallitos, precios, todo lo demás, inversionistas, la participación con la gobernación y la alcaldía de Medellín y de Antioquia. Eso mismo está pasando en México, se me hace esa similitud. Tienen un año y luego tienen un tiempo de ejecución de 36 meses, ¿cierto? Algo similar también a lo que va a pasar con la renovación del estadio Atanasio, solamente que el precio va a ser $1,000 millones. ¿Qué proyecto hay así realmente? Eso es un proyecto mundialista, esto es bomba. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. ¿Cómo así que $1,000 millones? Eso en plata colombiana, chicos, ronda en estos momentos, pues con el bajón del dólar, serían 3.6 billones de pesos. Eso es mucha plata, muchísima plata. Entonces, pues a la realización de este video, eso es, porque más adelante el dólar sube, baja, entonces a eso no está el dólar, a la realización de este video. Y chicos, impresionante, $1,000 millones, 50 mil en el estadio, aproximadamente 35 mil a 30 mil en el arena, ¿cierto? Menos, más, ahí está. Unos escenarios alrededor espectaculares, apartamentos, centros comerciales, es una cosa inmensa que se va a hacer en esa zona. Y para mí, pues obviamente así va a ser utilizado por el Cruz Azul, que es uno de los equipos tradicionales y que tiene buena hinchada en México. Pero al parecer también serviría para otros equipos, ¿ya? Ese es el prototipo, porque el mismo gobernador y alcalde dice que no, que no es que se esté anunciando el nuevo estadio para el Cruz Azul, pero la verdad es que sí funcionaría para el equipo, pero como que también para otros eventos. Entonces es un escenario de lujo que se está proponiendo, y para mí es como lo que pasó, no sé cómo lo van a tomar, pero es cuando mis Filipinas le quitó la corona a Colombia, fue como por un ratico, fue como por 5 minutos, pim, venga que esto es para mí. Así quedó, México le está quitando el mejor centro de espectáculos y el mejor escenario como tal de eventos, ¿cierto? Proyecto estadio y centro de espectáculos y alrededores, capacidad a Barranquilla con arena. ¿Por qué? ¿Por qué menciona Barranquilla? ¿Por qué tienes que mencionar a Barranquilla? Por obvio, porque es que Barranquilla vendió la idea de que iba a ser el mejor y el más grande escenario. Pero ahora llega a México y dice, no señores, a los 9 días, ¿cierto? A los 9 días, 8 días después de anunciarse Arena del Río en Barranquilla, sale entonces México en esta ciudad que es competitiva y dice, no, vamos a hacer otro, vamos a hacer uno, y lo propuso, 1,000 millones, 50 mil de capacidad, ¿cierto? Otros escenarios adyacentes, ¿cierto? Y un, bueno, ¿cierto? Aunque sí concuerdo que Arena del Río al menos ya tiene fecha de inicio, cosa que este otro en México toca esperar un año, tipo Medellín, tipo México, tipo Argentina, perdón, tipo Brasil, toca esperar un año para reorganizar cosas y ahí sí iniciar. 36 meses de ejecución, 110 mil trabajadores estarían en ese proyecto y estaría listo entonces para el año 2024 a 2025, ese sería más o menos. Mientras que Arena del Río tendría una inauguración un poco antes porque va a iniciar en marzo, o sea, ya está prácticamente, eso se habló. Pero el proyecto puede ser el mejor, el de Barranquilla puede seguir siendo el escenario más grande, pero también como por unos minutos en tiempo cósmico, digo yo, porque luego llega a México y le dice, no, es que lo voy a tener, soy yo. Entonces, ¿por qué los comparo? Porque el uno se vende, porque va a ser el mejor, el más grande, y México le dice, no, es que voy a ser yo, entonces toca poner, ¿ya? Y ustedes saben que en este canal, por más que tengamos conocimientos o seamos de ciertas partes, nos toca también decir las verdades,
y ser lo más, digamos así, dispersos posible en la información y decir las verdades. Entonces, para mí, Barranquilla en estos momentos le está quitando la corona otra vez México. ¿Por qué? Porque sí, ¿cierto? Y aparte de eso, cuando se inaugure, si se inaugura el uno o el otro primero, no se sabe, va a ser el mejor. Si se inaugura el de México primero, va a ser el mejor, así se inaugura el de Barranquilla. Pero si se inaugura el de Barranquilla, puede tener el privilegio de decir que es el mejor centro de eventos de todo. Si no es así, pues entonces ya no es el de Latinoamérica, sino que el de Barranquilla sería el de Suramérica. Sigue siendo un escenario muy importante. Pero como lo vendieron, pues ya uno dice, no, pues no va a haber otro mejor o no hay en este momento. Y llega a México y propone este otro, que eso es espectacular. Entonces, chicos, hasta aquí el video. Probablemente también saque una segunda parte con respecto a este. Igual como lo propuse en el arena, porque hay que mirar, ¿cierto? Algunos detalles, pero la verdad es que me sorprendió. México está tirando la casa por la ventana también con este megaproyecto, destronando Arena del Río y proponiendo un centro de eventos y deportivo de talla totalmente global, porque 1.000 millones de dólares, eso cuesta un escenario ya mundialista. Y México, acuérdense que está preparándose también para un mundial y toda la cuestión, entonces creo que eso es importante. Listo, mis amigos, esto ha sido todo. Si les ha gustado, ya sabes, darle like, compartir, suscribirte, activar la campana de notificaciones, muy importante. Y dejar ese valiosísimo comentario, que siempre estoy pendiente de ustedes, hasta de los haters estoy pendiente, porque pues cierto, el spam lo elimino y todo. Nos vemos entonces en el próximo video, chicos, que estén muy pero muy bien. Bienvenidos, soy la afortunada portadora de una gran noticia para esta región, para nuestras Américas. Hoy, desde la Puerta de Oro de Colombia, mi casa, damos la bienvenida a Arena del Río. Arena del Río es uno de los más grandes desarrollos para el entretenimiento de América Latina y nos pone a la altura de las grandes capitales del mundo, dando un paso adelante al desarrollo como ciudad, como país, como región. Estoy agradecida con quienes han hecho posible que Arena del Río sea una realidad. Como artista, como barranquillera, como colombiana, estoy muy orgullosa de que escenarios como este sean posibles. Aquí vamos a poder disfrutar y gozar de los más maravillosos espectáculos que jamás han sucedido en América Latina. Por eso quiero darle la bienvenida a mi compatriota y amigo del alma, Edgar Rentería. Toti hermosa, qué honor que me acompañe al lanzamiento de la Arena del Río. Creemos en los grandes sueños para construir el país. Por eso traemos Arena del Río a Barranquilla. Edgar, dichosa de ser parte de este sueño. Todo tiene que empezar en una ciudad de destino. Barranquilla, nominada por el Financial Times como una de las ciudades del mundo con mejores estrategias para atraer inversión, será nuestro punto de encuentro. Barranquilla siempre ha sido una ciudad vanguardista. Fue la primera ciudad en América Latina en construir un aeropuerto. Hoy es un destino premium frente al mar. Cuenta con uno de los más importantes puertos de Colombia, con una ubicación privilegiada en el centro del continente. Arena del Río convertirá a la costa Caribe en el destino del entretenimiento. Cartagena y Barranquilla traerán turismo nacional e internacional. Cerca de todo y de todos, la Puerta de Oro de Colombia, la ciudad que le dio la bienvenida a miles de inmigrantes, hogar del famoso Carnaval de Barranquilla, obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, casa de la selección colombiana de fútbol, la tierra de Shakira, de la Toti, de Silvia Cherassi, mi tierra,
y la de mi amigo Edgar Rentería, quien hoy lidera este sueño posible. Acompáñenos al futuro. Este viaje es para aquellos que ven la crisis como una oportunidad, los que creen que lo mejor está por venir, porque sabemos que la cuarentena no será para siempre. Cuando termine, estaremos listos. En medio de una era digital en constante cambio, el entretenimiento en vivo es más grande que nunca. Los distritos de entretenimiento se están convirtiendo rápidamente en la nueva tendencia, donde los deportes, la música y los nuevos formatos se unen en un solo lugar. Somos Two-Way, una compañía innovadora y líder en el desarrollo de la nueva generación de distritos de entretenimiento. AECOM, firma de ingeniería líder mundial en diseño de ciudades inteligentes y de los estadios más tecnológicos e innovadores del mundo, se suma como gerente del proyecto, una compañía de construcciones legado para las generaciones venideras. U Music Hotels, una nueva experiencia de entretenimiento creada por Universal Music Group y Dakia U Ventures, llega a Barranquilla como operador de la arena. Y todo tiene que empezar en una ciudad de destino. Barranquilla es la verdadera ciudad musical de los colombianos y muy pronto será la ciudad destino para la música y el entretenimiento de toda una región. Arena del Río, una estructura única y totalmente multifuncional que combina la experiencia del entretenimiento en vivo con un hotel 5 estrellas, apartamentos, estudios de música, cine y televisión, locales comerciales, museo, club de negocios. Arena del Río es un complejo de entretenimiento ubicado en 31 hectáreas de bienes raíces de primera clase, ubicado frente al río Magdalena y a pocos metros de la base naval y la Loma, y estratégicamente localizado entre la Vía 40 y la Avenida del Río. También estará frente a un puerto deportivo y 4 puertos para cruceros y deportes náuticos. La arena multifuncional contará con una capacidad para 53 mil espectadores y tendrá la flexibilidad de adaptar su aforo a diferentes eventos, cubriendo el segundo nivel de graderías con pantallas LED. Además, habrá un campo retráctil de fútbol y que puede ser almacenado en un sótano a 4 metros de la superficie, donde también se encontrarán los camerinos para jugadores, árbitros y artistas. Todo esto será posible gracias a un sistema hidráulico que permitirá convertir el campo de juego en una arena de conciertos. La estructura principal estará compuesta por 6 pisos de palcos y 4 pisos de habitaciones de hotel. Los primeros pisos de palcos cuentan con salas próximas al espectáculo, cómodas sillas tipo cinema y un espacio para salas de juntas. Los pisos superiores de palcos serán multifuncionales y se adaptarán a grupos de diferentes tamaños en función de sus necesidades y preferencias. Arena del Río contará con un hotel 5 estrellas operado por U Music Hotels, una nueva experiencia de entretenimiento creada por Universal Music Group y Dakia U Ventures, y que tendrá 500 habitaciones que se dividen en 250 ubicadas en el centro de la estructura, distribuidas en grupos de 16 habitaciones que compartirán un lobby privado y tendrán acceso a un palco privado con vista al estadio. 250 habitaciones más estarán distribuidas en 7 pisos y tendrán vista a la ciudad o al río Magdalena. Pero U Music Hotels va más allá de la operación de la arena. U Music Hotels llega a Barranquilla para apoyar la cultura y la música como ecosistema. La arena se convertirá en una plataforma creativa para los colombianos y fomentará comunidades artísticas sostenibles. La arena contará con espacios de trabajo colaborativos donde los creativos trabajarán juntos para producir contenidos innovadores relacionados con la industria de la música, el cine, la televisión, el arte y la moda. El complejo también incluirá 3 auditorios independientes que permitirán llevar a cabo múltiples eventos simultáneamente. Arena del Río tendrá 100 apartamentos de lujo, así como un estudio de producción en una zona libre de impuestos con más de 15.000 metros cuadrados que incluyen estudios de televisión, cine, música y producción de contenidos. El edificio contiene un área comercial de 25.000 metros cuadrados, incluyendo una amplia variedad de locales comerciales, restaurantes de lujo, bares y locales de comidas rápidas. Con accesos por agua y tierra, Arena del Río es un complejo que vivirá las 24 horas,
los 365 días del año y servirá como ancla para hacer de Barranquilla un destino turístico internacional de entretenimiento. Recuerda, solo tienes que seguir la Rosa de los Vientos, que en medio de la revolución digital será un símbolo donde la gente se reúna para celebrar, alentar, divertirse y bailar en un solo lugar. La infraestructura para el entretenimiento de un país permite que su sector cultural se convierta en protagonista del desarrollo. En el 2023, Colombia será el destino del entretenimiento y el deporte de toda América Latina. Me sueño ese momento cuando esté a punto de aterrizar, ver desde mi ventana del avión este ícono arquitectónico que será símbolo y nos recordará que hemos llegado a la tierra, a la casa de todos. Desde la arena del río se impulsarán casos de éxito de jóvenes talentosos quienes toman conciencia de las oportunidades y pueden retribuir su conocimiento a su comunidad. A través de su programa de responsabilidad social, apoyaremos a todos los jóvenes, a los niños, a las niñas que tengan talentos. Los ayudaremos a desarrollar esos talentos, talentos deportivos, talentos culturales, talentos actorales y para que ese conocimiento se vea reflejado en su calidad de vida. Arena del Río es un modelo de desarrollo de la creatividad y la diversidad cultural del país para las regiones. Soñemos, hagamos realidad todos nuestros sueños de Barranquilla para el mundo. Gracias, mis amigos. En 3 añitos nos vemos aquí. El futuro es ahora.